El concurso de Violeta Mangriñán está siendo una auténtica montaña rusa en lo que a sentimientos se refiere. La concursante llegaba a Honduras con novio, Julen, ambos extronistas del programa Mujeres y Hombres y Viceversa, y que unas semanas después cortaban en directo. Pero antes de esto tenemos primero que hablar de por qué, las causas de esta ruptura. La primera semana de Violeta, como decimos, era una auténtica montaña rusa, porque hacía amago de abandonar, se ponía mala, vomitaba. Nadie estaba muy seguro de la continuidad de Violeta, e incluso unos días después la organización tuvo que evacuarla por un falso embarazo. Hubo gente que tachó a Violeta como una farsante y que todo eso lo hacía con intención de abandonar sin tener que pagar la penalización. Sin embargo, la extronista demostraba tener bemoles y se incorporaba al concurso hasta la actualidad, porque no ha sido expulsada e incluso el público le ha salvado en alguna que otra ocasión. Pero no nos desviemos. ¿Cuál fue la causa, como digo, de que Julen y Violeta cortaran? Esta causa tiene nombre y apellido: Fabio Colorico. El ítalo argentino desde un primer momento dejaba claro que le encantaba Violeta. Y si bien es cierto que mucha gente desde las redes sociales criticaba esta relación, pues consideraban que era una farsa, que todo era un montaje, lo cierto es que la cosa parece avanzar, ir hacia adelante, y ambos concursantes se han desatado y han protagonizado el capítulo más pasional de la historia de Supervivientes, dando rienda suelta, como digo, a la pasión delante de las cámaras sin que ellos se diesen cuenta, hasta que un pilotito rojo les avisaba y se daba cuenta de que estaban haciendo cosas delante de la cámara por la noche. No sabemos si todo esto se trata de un montaje, si es una farsa. Lo que está claro es que Violeta y Fabio se dan amor, más claro imposible, y ya son los protagonistas absolutos de unas imágenes que quedarán para la historia del concurso. Hay que reconocer que se trata de unas imágenes un tanto extrañas, porque si bien oímos una serie de gritos de Violeta que no terminan de identificarse exactamente con gemidos, sí es cierto que luego podíamos ver a la protagonista sin su ropa puesta. Y no solo eso, sino que además no dudaba en compartir esta experiencia con Mai, su compañera de concurso, a quien le aseguraba que de cintura para abajo Fabio es top, tirando para arriba. Pero ¿qué es exactamente lo que hay entre Fabio y Violeta? ¿Simplemente se trata de una atracción sexual? ¿O hay algo más que eso? ¿Hay amor? ¿Hay sentimientos? ¿Julen debería preocuparse por nunca volver a estar con Violeta?